Estoy ya acompañado pues por Elvia Zavala Jiménez. Ella está al frente de este hotel, hoy ya con el nombre, hoy ya con la etiqueta de Gran Hotel, Gran Plaza Hotel Acapulco. ¿Lo dije bien? Totalmente, así Elvia, es, bienvenida. Nos vamos a acostumbrar. Te saludo, gracias por permitirnos transmitir desde aquí en la premiere, en el estreno de este nuevo concepto, pero también te felicito porque esto no es nada fácil. Pues no es nada fácil, como ves, Marco, sí, estamos pasando por una etapa muy acelerada, claro, con este cambio, donde estamos anunciando ya oficialmente desde, más bien el pasado viernes, la desincorporación de marca Crown Plaza Acapulco. Así se llama, desincorporación, ¿verdad? Desincorporación de la marca Crown Plaza Acapulco, para pasar ahora a una gran transformación de hotel independiente bajo el nombre de Gran Plaza Hotel Acapulco. Gran Plaza Hotel Acapulco. Todos se preguntan, oye, ¿por qué? ¿A qué se debe? Entiendo que son cuestiones de negocios, ¿no? Pues son cuestiones de negocios, cuestión de renovación, con cuestión de cambios. Claro. Creemos que es el momento de darnos un respiro para poder innovar, para poder crear, un poquito salirnos, digamos, del esquema de una marca para que podamos tener esa libertad de poder ofrecer servicios pues de calidad. La intención, claro, obviamente, de los inversionistas es darle un giro total a este hotel, un giro donde ya pudiste ver el inicio del gran salón plaza, de los baños. Aquí a nuestras espaldas, y usted estará viendo imágenes, perdón, Elvia, en Telefórmula estará viendo imágenes ya de las áreas, de las zonas remodeladas hasta el momento. Así es, digamos que vamos comenzando, llevamos un 5% de cambios ahorita, pero te podrás dar cuenta ya en vivo y en directo en los baños, en las instalaciones, en los nuevos conceptos que estamos manejando, que vamos hacia un camino de una mejoría tremenda, claro. O sea, la verdad que sí queremos darle un giro completo a este hotel, ofreciendo instalaciones de calidad, de primer mundo, y sobre todo en el ámbito sustentable. Además, un hotel emblemático, no hay foto de la bahía de Acapulco, del puerto de Acapulco, que no confirme que es Acapulco, si no está la arquitectura de este hotel ahí. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Fíjate que yo ayer estaba viendo las redes sociales y anunciaban la ocupación de Acapulco y tantos autos están entrando y pasaban, enfocaban la torre del hotel. Así es. Sí, fíjate que es una arquitectura icónica, es un edificio muy querido por muchos. De hecho, te quiero comentar que desde el viernes pasado que nos desincorporamos, digamos, de toda la conectividad de la marca, creamos nuestra propia página de internet, digamos, ahorita, claro, es provisional, claro, estamos trabajando en la página de internet robusta, pero inmediatamente el viernes, te quiero decir, Marco, nos desincorporan a las 12 del día y a las 4 de la tarde llevamos 50 habitaciones reservadas bajo el nuevo concepto, bajo el nuevo nombre. Es que esto, bueno, es historia, ¿no? Cuántas historias, películas, comerciales, N cantidad de eventos se han hecho aquí, eventos también políticos, sociales, culturales. Es un hotel de gran historia, ¿no? Eso es gran responsabilidad del día. Pues súper responsabilidad. Que sigan ese súper y más todavía ahorita, porque obviamente tenemos que dar a conocer el nuevo nombre. Pero creo que no va a ser tan complicado, puesto que hemos trabajado siempre precisamente en el servicio. Claro. Nada más que ahorita el servicio va a venir sumado a instalaciones de primera y yo creo que nos va a ir mucho mejor. Pues yo creo que es algo que mucho futuro. Yo decía, todavía hay más proyectos, ¿no? Todavía hay mucha chamba. Muchísima chamba. Estamos iniciando. La remodelación se proyecta, Marco, a hacer aproximadamente en año y medio, 2 años. Es una remodelación integral de sus 506 habitaciones, centros de consumo, el resto de los salones, claro, de juntas, las albercas, los restaurantes. Y pues vamos iniciando. Pasando Semana de Pascua, comenzaremos con la segunda etapa, que será el área de lobby. Lobby bar y una nueva cafetería que vamos a implementar en el área del lobby con café de altura, que yo creo que va a ser del gusto de todos los acapulqueños. Que hacía falta, ¿no? Totalmente, hacía mucha falta. O sea, ustedes tienen buenas áreas, tienen áreas de música, incluso para amenizar con los visitantes, pero esta parte del cafecito también, ¿no? Que lleguen, sepan dónde podrán tomar un cafecito. Así es. Sin duda, importante lo que se está generando aquí. Lo poco que conozco de hotelería, ustedes son los que me han enseñado, a quienes les he preguntado, no pasa nada, ¿no? Estos cambios son regularmente normales, ¿no? En la industria hotelera, y siempre es por un buen objetivo. Sí, totalmente. Mientras sea por un buen objetivo para mejorar, claro, yo creo que siempre serán muy favorables, que esa es la idea de dar este giro completo. Y como tú bien lo dices, hoy en día, fíjate que ya no es tan complicado decir pertenezco o no pertenezco, claro, a esta marca. Siempre que tengas un hotel que tenga muy buenos servicios y una, claro, atención personalizada, yo creo que siempre le irá muy bien.
Bueno, pues ya saben ustedes, en un año y medio, dos años, este hotel tendrá pues muchas cosas más que ofrecer. Hoy por hoy sigue ofreciendo, por supuesto, buenas áreas. ¿Qué expectativas para la ocupación hotelera? Bueno, te puedo decir que esta semana ya estamos 100%, ¿ya? Desde el sábado, ya, no tenemos ni una sola habitación, 100%. Ha sido un buen año, ¿no? Súper buen año. Creo que enero, el 2017, perdón, comenzó con muy muy bien, comenzamos con el pie derecho, muchos eventos muy importantes, claro, de relevancia internacional. Y está creando mucha confianza hoy Acapulco. Creo, claro, que muchos ojos se están desviando, inclusive una agencia de internet lo declaraba en el tianguis, algo está pasando con Acapulco porque nuestra OTA, tenemos un incremento del 25% de reservaciones, claro, eso es muy bueno. Es un cariño muy grande de Acapulco, así, ¿no? Es. De mucha gente. Totalmente. Además de esto, también se ha visto, procurado, hemos sentido más conectividad aérea. Y ahora con el Paso Express, ¿qué te parece de Cuernavaca? No, excelente. Y la llegada a Tlalpan. Fíjate que los huéspedes nos dicen, ahora sí pasamos súper rápido. ¿Ah, nos sí? Hicimos, hubo, hay gente que me está diciendo que está haciendo hasta 3 horas y media, que viene, mira, ¿no? De la Ciudad de México, cuatro horas, pues ahí muchísimas gracias. Claro. A todos los gobiernos, sobre todo al presidente de la República, que nos da esta gran oportunidad. Oye, y recordar que hace algunos años era de 8 horas. No, 8 horas o más, o más, acuérdate. ¿Verdad? Sí, 8 horas o más, miles de curvas. Y bueno, hoy en día podemos decir que te está tan cerca como ir en la misma Ciudad de México, ¿no? Claro. Transportarte de un punto a otro. Pues te felicitamos, Silvia. Gracias por darnos a nosotros la primicia, por avisarnos, por darnos pues esta información a tiempo del cambio, ¿no? De la desincorporación de Crown Plaza. Y ahora de este nuevo concepto, y además pues, permitirnos transmitir desde aquí ya como Gran Plaza. Pues mira, eres el primero que lo inaugura, bienvenido Marco. Y faltan más, porque nos falta inaugurar más otras áreas. Sí, ¿no? Totalmente, pero bienvenidos y están siempre en su casa. Mucho éxito. Sabemos, gracias, que Elvia Zavala, pues yo digo, ¿a qué hora descansa Elvia Zavala? La ves en los tianguis, la ves en los eventos, en México, con AETA, en fin, la ves en muchas actividades que, y sí, todavía la renovación del hotel, imagínate. Y todavía la renovación, pero eso nos mantiene jóvenes y bellos, acuérdate. No, claro que sí, de eso no queda duda. Elvia, muchas felicidades. Gracias, Marco. Y gracias a ti y a todo tu equipo por recibirnos y estamos pendientes. Muchas gracias. ¿Verdad? Elvia Zavala, conmigo aquí en Grupo Fórmula, al frente de hoy, pues el hotel Gran Plaza Hotel Acapulco, para que ustedes lo visiten. Ya pronto tendremos que tomar un cafecito y transmitir también desde ahí esta cafetería que ya nos ha anunciado Elvia Zavala.